Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Algo que nos suele preocupar bastante a los padres es saber si estamos creando una buena base en nuestros hijos en lo que se refiere a su relación con el dinero. ¿Saben valorarlo? ¿Saben todo lo que cuesta ganarlo? ¿Tienen interés por ahorrar? ¿Y qué es mejor, darles una paga, proveerles de lo que necesitan? Para responder a estas y otras preguntas que vayan surgiendo, hoy en Crecer contamos con Amalia Guerrero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, creadora del blog Finanzas de Casa y autora de libros relacionados con las finanzas y la familia y los niños. Uno de ellos es Finanzas con Niños, cómo enseñar a tus hijos a ser financieramente felices, Cuentos y juegos para entender el dinero y recientemente de plataforma editorial ha publicado En casa las cuentas claras. Amalia Guerrero, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paloma, encantada de estar aquí contigo y además, sobre todo, para hablar de un tema que me apasiona, como son las finanzas. Así que muchas gracias por invitarme a tu programa. Y tan importante realmente. Amalia, cuéntanos, hablando de finanzas personales, oye, ¿los españoles somos un poco gastones? Bueno, hay diferentes estudios que dicen que cada uno nacemos con unos genes ahorradores o unos genes gastones, como tú lo llamas. Pero yo creo que a todos se aprende. El problema es que el sistema educativo no enseña nada de dinero. Entonces, la finanza o el dinero se enseñan en casa. Por eso, y de ahí mi labor y mi propósito, de divulgar la educación financiera, de que los padres aprendan educación financiera y que así, mediante el ejemplo, entre otras cosas, puedan enseñar a su hijo. Pues estupendo, luego en un ratito nos lo vas a ampliar. Ahorrar, no endeudarnos, disfrutar de una libertad financiera puede parecer cosa de magia. Y precisamente de magia vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Borja Montón, el mago de YouTube. Ese es el título que se ha ganado este mago ilusionista, experto en negocios por internet y marketing digital. Borja Montón, muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los oyentes. Borja, los magos trabajáis la ilusión de la gente, pero en realidad, ¿qué puede hacernos perder la ilusión? Bueno, en realidad la ilusión se pierde por, en mi espectáculo, de hecho, que se llama Ilusiónate, lo digo mucho, lo perdemos porque dejamos un poco de jugar. O sea, no dejamos de jugar porque nos hacemos mayores porque dejamos de jugar. Y perder esa ilusión, esas ganas de curiosear, esas ganas de ser creativo, esas ganas de querer conectar con nuestro niño interior, es uno de los motivos por los que perdemos la ilusión, porque dejamos paso a la razón más inequívoca, que dejamos a lo que nos bloquea, entendemos los miedos, empezamos a crear inseguridades y eso hace que perdamos la ilusión. A nuestra triada de invitados le pone el broche de oro Bárbara Tovar. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? Bárbara Tovar es psicóloga especializada en ansiedad y estrés con más de 20 años de práctica clínica, tanto con adultos como con adolescentes, aunque se hizo especialmente conocida por el gran público por haber sido la psicóloga del programa de televisión Hermano Mayor durante 3 temporadas. Bárbara, como especialista en estrés y ansiedad, estos, no sé si llamarlos trastornos, patologías o tendencias, no quiero ponerle ningún tipo de título para no patinar, pero ¿son solo cosa de adultos? No, que va, en absoluto. De hecho, yo creo que desde después de la pandemia los casos de ansiedad y de estrés en adolescentes y en niños se han triplicado, ¿no? Es decir, realmente son de la población más afectada actualmente, ¿no? En cuanto a sintomatología de los trastornos emocionales, ¿no? Lo que pasa es que son unos grandes, es un gran desconocida la ansiedad en la infancia y en la adolescencia, y todavía hay muchos niños con sintomatología a nivel emocional que no están siendo identificados o que no están poniéndoles en tratamiento, ¿no? De forma adecuada. Y esto realmente implica mucha más conciencia emocional por parte de los padres y mucha más educación emocional para poder identificarlo, ¿no? Soy Paloma Hornos y le doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana queremos descubrir que es posible desarrollar nuevas habilidades en familia. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Amalia Guerrero es divulgadora financiera para particulares y familias. Amalia, ¿qué te llevó a interesarte por el mundo de las finanzas personales?
Pues, Paloma, podríamos decir que empezó siendo una necesidad personal. Yo estudié, como bien has dicho, mi formación es licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Pero bueno, durante la carrera a mí me enseñaron cómo gestionar o cómo administrar una empresa, pero no me enseñaron a administrar mi propia casa, ¿no? O a saber si lo que yo hacía con el dinero tendría una rentabilidad en el futuro. Entonces, bueno, pues yo tenía problemas como creo que el 90% de las familias. De algunos meses me costaba llegar a final de mes, utilizaba la tarjeta de crédito de forma errónea, o incluso tuve una etapa más oscura, podemos llamarla así, en la que cenaba leche con galletas. Pero no me preocupaba. Lo que hizo clic en mi cabeza fue un día que estaba mi hijo jugando en casa y dije, bueno, si yo sigo con esta actitud, si yo sigo así, el día de mañana quizás mi hijo no voy a poder pagar los estudios de mi hijo, o lo que es peor, o ellos van a tener una relación igual de mala con el dinero que la que estoy teniendo yo. Entonces, me considero una aprendedora compulsiva y me puse a aprender, a hacer cursos, conferencias, podcasts, asistir a formaciones y descubrí que la educación financiera no es tan difícil ni tan complicada como nos la quieren hacer entender. Entonces, bueno, cuando vi y conseguí dar ese paso, ¿no?, de estar mal a ahorrar e incluso a invertir, ya se convirtió en un propósito y en una necesidad de contarle a la gente y de divulgar que la educación financiera mejora la vida de las personas, porque no solo lo he visto en mí, lo he visto en mis amigos y lo he visto en muchísima gente, en mis clientes, y bueno, y así estamos, intentando llegar al mayor número posible de gente para que entiendan que el dinero es una herramienta, que el dinero es solo una herramienta que te ayuda, si la utilizas bien, a conseguir y a lograr tus sueños. Amalia, en el fondo, ¿piensas que al sistema le interesa que el ciudadano tenga formación en finanzas personales? Porque precisamente de ese desconocimiento es de lo que se nutren o viven muchas corporaciones, empresas y el propio sistema, ¿no? Paloma, si me dieran un euro cada vez que me han hecho esa pregunta, podría dedicarme solo a eso. Bueno, que al Estado le interese, seguro, y aquí tenemos otros dos compañeros que también van a hablar, hay muchas materias que el sistema educativo no contempla, pienso que está obsoleto, porque por ejemplo el tema del mindfulness, como decía Bárbara, pienso que es súper interesante. El tema de nuestro niño interior, pues pienso que también es muy interesante. Entonces no sé si es que por un lado no interesa, que en parte pienso que sí, y por otro lado pienso que está obsoleto. Además, lo que creo es que cada uno tenemos que tomar esa responsabilidad. Estamos acostumbrados a decir, he aprobado o me han suspendido, ¿no? Pues creo que con las finanzas es algo parecido. Debemos de hacernos cargo. Vale, el sistema no me enseña esto, pero bueno, yo tengo mi responsabilidad. Claro. Hoy en día hay libros que son baratísimos, hay muchísima información en Internet. Se puede aprender a hacer un control del gasto, se puede aprender a gestionar nuestro dinero, se puede aprender y enseñar a nuestro hijo. Y eso es lo que yo intento, bajar a tierra conceptos que parecen muy difíciles, que para el común de los mortales oír hablar de un balance, de un patrimonio neto o de un control de gastos puede ser algo muy difícil. Y yo lo que intento es que se vea que es fácil, que es sencillo y que es accesible para todo el mundo. Hay quien dice que, a ver, que el dinero es solo para gastarlo. Entonces, ¿disfrutar de la vida y ahorrar son dos conceptos incompatibles? Pues, Paloma, tengo un artículo incluso en mi blog que habla, se llama Ahorrar o vivir la vida, porque recuerdo que un día estábamos hablando con compañeros en el trabajo y yo hablaba de la importancia del ahorro. El problema es que vemos el ahorro como algo que penaliza, no como algo que me ayuda a mí a conseguir cosas que quiero en el futuro. Y yo hablaba de la importancia del ahorro y un compañero recuerdo que me dijo, ¿para qué voy a ahorrar si lo mismo mañana me pilla un camión? Y yo digo, bueno, ¿y si no te pilla qué? Claro. Tenemos que ser previsores y tenemos que buscar ese equilibrio entre ahorrar y vivir la vida. Yo creo que se puede ser un ahorrador y ser un disfrutón. Lógicamente, lo que no podemos vivir es por encima de nuestras posibilidades, que podríamos decir que es el mayor error que comete cualquier familia. Tenemos que vivir acorde a lo que ingresamos e intentar ser conscientes de que si gastamos más dinero del que estamos ingresando, algo que parece de muy sentido común, a la larga nos va a llevar a la quiebra y nos va a llevar a la bancarrota. Yo creo que hay que aprender a ahorrar y vivir el ahorro como una filosofía de vida. En mi libro lo explico. Entender que el ahorro nos va a ayudar a conseguir metas. Ahorrar siempre con un objetivo. ¿Nos vamos a ir de vacaciones? Pues vamos a ahorrar ese dinero antes. No lo hagamos al revés, porque aquí
el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, yo creo que teniendo un objetivo en mente, una meta que sea accesible y que sea consecuente con el ingreso que tenemos, eso nos va a ayudar a ahorrar. Tanto en tu blog como en tus obras aparece con mucha frecuencia un concepto que yo particularmente no había escuchado nunca, que es el preahorro. ¿Qué quieres decir con buenísimo. Eso? Hay muchas formas de ahorrar y muchos trucos para ahorrar, muchos retos que son divertidos, que podemos poner en práctica con los niños. Pero el truco infalible que nos va a permitir ahorrar siempre es, como tú bien has dicho, el preahorro. Es muy sencillo. Consiste en, nada más recibir nuestro ingreso, destinar una parte. Se considera que al menos debería de ser un 10%, pero da igual, lo importante es crear el hábito. Destinar una parte de esos ingresos, nada más recibirlo, a una cuenta diferente de los gastos comunes. De esta forma, dinero que no vemos, dinero que no gastamos. Claro. Hoy en día, ahorrar 50 o 100 euros, puedes pensar que no es mucho dinero. Pero por un lado estamos construyendo un hábito y por otro lado, cuando pase un tiempo, tenemos ahí un pequeño colchoncito, un pequeño fondo de emergencia, que ante un imprevisto, ante una rotura de un coche, de un electrodoméstico, cualquier tema nos puede ayudar y puede hacer que no tengamos que recurrir a una deuda. Y todos esos gastillos en los que no reparamos, eso que tú llamas los gastos hormiga, a la larga, al final del año, tienen un impacto importante en nuestra economía. Correcto. Además, identificarlo, esos gastos que no nos damos cuenta, que hacemos a diario, ese paquete de tabaco, esa taza de café, esa Coca-Cola a diario, mucho, o esas chuches que le compramos a los niños. Todos esos gastos, al cabo del mes y al cabo del año, tienen un impacto muy grande en nuestro presupuesto. Tú imagínate que una persona que cobre 1.000 euros, por poner números redondos, y gaste del orden de 100 o 200 euros, por ejemplo, en desayunar fuera todos claro, los días, claro. Suponen entre un 10 y un 20% de su presupuesto. Intentamos siempre y pensamos que lo que necesitamos es ganar más dinero, pero no nos damos cuenta que si controlamos nuestros gastos, es como si nos subieran el sueldo. Es decir, si yo puedo y me lo puedo permitir, yo puedo salir todos los días a desayunar fuera. Pero si mi economía no me lo permite o tengo que hacer una serie de recortes de gastos, pues en lugar de ir todos los días, voy a intentar ir un día en semana para intentar reducir mis gastos. De esta forma es como te comento, es como si me hubieran subido el sueldo. Claro. El nuestro es un programa de educación, por eso nos importa mucho conocer la influencia, en este caso, de las finanzas personales en nuestros hijos. ¿Crees que hoy en, los niños de hoy en día valoran el dinero? Yo creo que el principal problema es que, bueno, nosotros como padres intentamos hacerlo de la mejor forma posible, igual sin que duda, lo hicieron nuestros siempre. Mayores. Pero hoy en día hemos olvidado un concepto que es la paga. Antiguamente nuestros padres llegaban los domingos, los sábados, nos daban un dinerito y con ese dinerito nosotros nos comprábamos nuestras chuches. Hoy en día cometemos el error de darle dinero a nuestros hijos cada vez que nos lo piden. Y de esta forma ellos no valoran lo que cuesta ganar las cosas. Si nosotros le damos una paga, nosotros le damos 2, 3, 5 euros, por ponerte un ejemplo, sí. Paloma, y nuestros hijos les explicamos que de ahí tienen que pagar, por ejemplo, sus chuches, o que tienen que comprarse esa bolita de las máquinas que hay en los bares, ellos van a tener que elegir, se van a dar cuenta de lo que cuestan las cosas. Sin embargo, si nosotros cada vez que nos piden dinero se lo damos, ellos no son conscientes de lo que cuesta, del valor que tiene el dinero. ¿Y hay alguna edad a partir de la cual esa paga tendríamos que empezar a dársela, o es algo que no hay ningún momento para empezar? Siempre. Pues considero que hay que tener en cuenta siempre la madurez del niño. Y teniendo en cuenta eso, pues por ejemplo, hasta los 10 años podría ser una paga simbólica, una paga en la que le damos 1 euro, 2 euros o la moneda de cada país para que compren pues sus pequeñas chuches. Y a partir de esta edad, y siempre teniendo en cuenta la madurez del niño, darle una paga acompañada de una lista de responsabilidades. Es decir, yo te voy a dar, por ejemplo, 10 euros y tú te vas a encargar de comprar el pequeño material escolar, de las salidas que hagas con tu amigo o de las chuches. Y explicándoles siempre que de ahí lo ideal sería que ahorrasen una parte. Yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa. Es decir, si yo quiero enseñarle a mi hijo a que gestionen dinero, tienen que tener claro. Dinero que gestionar. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo? Con una paga, que se lo gastan todo, esa paga va acompañada de una regla, que se lo gastan todo, pues tienen que entender que hasta la semana que viene no van a tener más dinero. Y aprender ahora y equivocarse ahora que son niños, no cuando sean adultos, lleguen su primer salario y lo gasten entero. ¿Hay alguna edad a la que nos recomiendas que empecemos a hablar con nuestros hijos de dinero? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de convertir el dinero en un tema tabú.
Cometemos el error de hablar con nuestro hijo sobre sexo, sobre drogas, sobre cualquier tema, pero del dinero no hablamos. Y yo creo que como cualquier padre y madre queremos lo mejor para nuestro hijo, pues ¿por qué no hablarle de dinero? El día de mañana el dinero va a llegar a sus manos y ellos no van a saber qué hacer con él. Entonces creo que se debe de hablar con naturalidad del dinero, dejando atrás el dinero es malo, el dinero, la gente que tiene dinero, todas esas creencias que tenemos en torno a que el dinero no es bueno, dejarla atrás y explicarles desde bien pequeño que el dinero es una herramienta, que mamá y papá trabajan, que todo lo que hay en la casa, todas esas extraescolares, los libros, la ropa, todo eso se consigue con dinero. Y explicarle con naturalidad pues la situación, si tenemos una situación buena o si la situación que hay en casa no es buena, porque eso va a hacer que ellos entiendan que si, por ejemplo, no podemos salir un fin de semana o no podemos comprarle un capricho, es porque a lo mejor la situación que tenemos en casa ahora mismo no es buena. En nuestros hijos, aunque nosotros no hablemos con ellos de dinero, ellos sí hablan de dinero. Hablan de dar pelotazos, de hacerse famoso para ganar dinero y olvidamos precisamente enseñarles a conservarlo y ponerlo a trabajar para nosotros. Ahora que precisamente se están recortando contenidos en el currículum, ¿en qué beneficiaría a la sociedad si impartieran o impartiéramos educación financiera en los colegios? Pues yo creo que el dinero es una herramienta y es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. El dinero no solo tenemos que aprender a ganarlo, que es para lo que nos enseñan. Tenemos que aprender también a conservarlo, tenemos que aprender a gastarlo y a hacerlo crecer. Entonces, creo que sería muy interesante que desde pequeño, yo de hecho estoy dando charlas en colegio y me lleva una sorpresa muy grata. Porque hace poco he vuelto ya por fin, al eliminarse las medidas COVID, a un colegio al que había ido 2 años antes. Y la diferencia entre ir 2 años antes y ahora ha sido brutal, porque el profesor en concreto se ha tomado muy, muy a pecho el querer divulgar y el querer inculcarle a los niños la educación financiera. Y yo te puedo decir que hace 2 años yo les preguntaba a los niños, me gusta empezar así, ¿qué era para ellos el dinero? Y me decían que el dinero era malo, que si se tocaban con las manos en los ojos les salía un orzuelo y cosas así. Y 2 años después, cuando he vuelto a este colegio, la primera pregunta que le hice fue la misma, que es para vosotros el dinero, y me dijeron que era una herramienta que les ayudaba a conseguir cosas, que tenían que hacer una excursión en breve y que habían ahorrado dinero para hacer esa excursión. Tú fíjate el cambio, Paloma, tremendo, de hace 2 años a ahora. Ya no ven el dinero como algo malo, lo ven como algo que les ayuda a conseguir cosas. Entonces, sí, en el colegio, en el instituto, se nos hablase de presupuestos, se nos hablase de la importancia de vivir acorde a nuestras posibilidades. Al igual, no tiene por qué ser a lo mejor una asignatura específica, pero cuando se habla de presupuestos se les puede explicar. Cuando se habla de una hoja Excel, pues se puede decir que con eso se puede hacer un control del gasto. Las finanzas personales al final son sentido común y 4 conceptos que creo que se les podría transmitir a los niños desde que son pequeños. ¿Tú abogas porque la paga sí, porque les ayuda, bueno, les da esa herramienta para practicar a ahorrar y a gastar y a hacer esa planificación? Pero luego hay otra figura que quizá en muchas familias sí que aparece, que es eso de premiar a los niños con dinero cuando, bueno, pues hacen alguna tarea de casa o han sacado unas notas que les habíamos planteado. ¿Y eso cómo lo ves tú? Pues me encanta que me haga esa pregunta, porque yo creo que somos una familia y cada uno tenemos unas tareas asignadas. Es decir, a mí no me pagan por poner una lavadora, ¿no? Entonces, cada uno tiene que hacer sus tareas, hacer la cama, ordenar su cuarto, y por eso no hay que darle la paga. Sí, estoy a favor de que se premie algunas conductas. Imagínate que ellos quieren comprarse alguna cosa y están ahorrando dinero. Pues, por ejemplo, si me ayuda a limpiar el trastero, a lavar el coche, pues te voy a dar un dinerito extra. Sí, lo que sí estoy a favor es de que se le retire la paga si ellos no aprueban, si ellos no hacen sus deberes, si ellos no hacen las tareas que tienen asignadas, porque realmente la vida funciona así. Sí, a nosotros nos la retiran si no cumplimos nuestros objetivos, claro, es cierto. Claro. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? Porque imagino que estará muy relacionado esto de las finanzas, de la educación en finanzas personales, con el con convertirnos en consumidores responsables. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para eso, para convertirse, para que la próxima generación sea mucho más responsable en lo que a consumo se refiere? Pues hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que me encanta, que dice, no te preocupes si tu hijo no te escuchan porque siempre te están observando. Cierto. Entonces, la mejor forma de educar a nuestro hijo es mediante el ejemplo. Luego podemos utilizar cuentos, podemos utilizar historias, podemos utilizar juegos, pero si nuestro hijo desde pequeño
nos ven que, por ejemplo, vamos a hacer la compra con una lista. Nos ven que, y se lo vamos explicando, que vamos comparando precios. Que antes de comprar, no sé, imagínate, un televisor, miramos en diferentes tiendas para ver qué precios son más económicos. Que antes de contratar unas vacaciones, lo hacemos con tiempo y buscamos en diferentes portales. Y nosotros todo eso se lo vamos explicando con naturalidad desde pequeño. No hace falta que les diga cifras exactas, porque los niños no tienen filtro, ¿no? Sobre todo si son muy pequeños y lo pueden soltar en cualquier sitio. Pero si nosotros les hablamos con cifras simbólicas y acorde a su edad de lo que vamos haciendo, todo eso, ellos lo empapan y todo eso, ellos lo van aprendiendo. Además, lo podemos acompañar con juegos. Tenemos fábulas preciosas con las que explicarle el tema del ahorro, como la fábula de la cigarra y la hormiga. Creo que con todas esas cosas, pero sobre todo que nos acompañen y que hablemos con naturalidad con ellos sobre dinero. Amalia Guerrero, muchísimas gracias por ayudarnos a que en casa las cuentas estén un poquito más claras. Gracias a ti, Paloma. Encantada. Muchas gracias. A Borja Montón se le conoce como el mago de YouTube. Tras estudiar en una de las mejores escuelas de magia del mundo, decidió llevar la magia allí donde nadie la había llevado, que era precisamente a Internet, a YouTube. Gracias a ello se ha posicionado como uno de los expertos más jóvenes en España, donde ya ofrece talleres, seminarios, coaching personalizado y cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Borja, esto seguro que también te lo han preguntado mil veces, pero creo que es una pregunta obligada. ¿El mago nace o se hace? Hola Paloma, buenos días. Buenos días. Mira, yo creo que el mago tiene una parte de hacer y una parte de nacer. Yo creo que ese duende que tiene un mago que brilla mucho, que se convierte en una estrella, yo creo que eso tiene algo de nacer. Pero, como sabemos, esto es como los futbolistas. Cristiano Ronaldo sale en 1 de cada 1000 millones. En cambio, cualquiera puede hacer magia. No necesitamos ser estrellas ni pensar a lo lejos, sino centrarnos en las cosas pequeñas, que es donde verdaderamente hay magia. Y yo creo que el mago puede llegar a hacerse perfectamente. Y, de hecho, como digo en el libro de Magia para Padres, cualquiera puede hacer magia. Claro, porque estarán pensando, y en un programa sobre educación, hablando con un mago, ¿qué sentido tiene? Pues claro que tiene sentido. Borja Montón recientemente ha publicado con la editorial Oberón la obra Magia para Padres, conviértete en el superhéroe de tus hijos por arte de magia. Y Borja, ¿cómo surgió la idea de este libro? Pues mira, este libro nace de la idea de querer educar un poco a los padres y a las madres a través de efectos de magia. Y entonces, bueno, pues en mi carrera llevo 20 años haciendo magia. Me he cruzado con muchos padres, he hecho muchas comuniones, muchos cumpleaños. Ah, claro. y claro, he descubierto en ese mundo un mundo fantástico. Cuando los niños se sientan delante de ti sin padres, son libres y aprendes muchísimo de ellos. Y yo he aprendido de ellos para enseñar a los padres durante toda esta carrera que llevo, y que he querido dejar pues en el mundo un libro, ahora que soy padre también, de qué puede hacer un padre explicando a través de juegos de magia, así como estábamos hablando antes con Amalia sobre el dinero, pues qué puedes enseñarle a tu hijo a través de la magia, a través de juegos que pueden capturar muy bien su atención, qué enseñanza les puedes enseñar para que sean pues más capaces de superar un problema que tengan, por ejemplo, de autoestima. Pueden ayudarles a darle la seguridad, pueden ayudarles a mejorar los aspectos motrices de las manos, en fin, incluso poner a mejorar la creatividad. Entonces la magia tiene estas y muchas otras capacidades que puede el niño hacer, pero también y bueno, qué mejor forma de enseñarlo, el que lo enseñe el padre, ¿no? Claro, a través de la magia. Es por eso que lo escribí. Y para Borja Montón, ¿qué tienen en común la magia y la vida? Pues para, es que no concibo la vida sin magia. Claro. Ahora mismo. Desde que tengo 11 años soñaba con hacer magia. Yo veía a los magos haciendo cosas increíbles en tele y últimamente me han preguntado mucho esa pregunta. No es fácil responderse por qué un mago hace magia. Probablemente cualquier mago te dirá, bueno, pues porque me gusta sorprender a la gente y así. Pero hay motivos mucho más internos que desde una infancia están ahí. En mi caso, pues yo no era una persona que se supiera
digamos, relacionar mucho con la gente. Tenía muchos amigos, pero no tenía ninguno. No sé si es, me explico. Tenía sí, como, perfectamente. Me llevaba bien con todos, pero ninguno era mi amigo. Y de repente descubrí que cuando hacía magia, la gente me miraba. Y es un, simplemente es una cuestión de atención. Y de repente empecé a ser el mago del colegio y empecé a hacer actuaciones. Y de repente esa magia me llenó y me hizo crecer muchísimo. Y claro, me llenó de autoestima, me llenó de seguridad. Y la magia para mí, vamos, me acompaña todos los días a cualquier cosa que hago. ¿Qué define a un buen mago? Yo creo que, mira, esto es una pregunta buenísima, Paloma, porque yo creo que un mago es un artista. Creo que hasta ahora no se ha entendido a los magos como artistas, siempre hemos sido como los magos que estamos ahí para entretener a los niños en las fiestas de la gente, para que los niños no molesten. Y creo que se ha perdido muy de vista que un mago es uno de los mayores artistas que hay, porque los magos tenemos que controlar de pintura, tenemos que controlar de novelas, tenemos que porque hacemos nuestros guiones, claro, hacemos nuestras escenografías, de música, porque ponemos nuestras músicas. Entonces somos artistas bastante completos. Y creo que como artistas lo que define a un mago o lo que un buen mago es, como artista, expresa sus emociones. Y creo que poco a poco se está tomando esta corriente de emocional de que los magos empiecen a transmitir un poco más lo que sienten y no tanto que sea el violín de Tamara y de cha, 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 ¿no? Sino que realmente podamos expresar cómo nos sentimos, para bien, para mal, mostrando los miedos, mostrando la alegría, mostrando el juego. En fin, que cada mago empiece a explorar cuáles son las emociones que quiere contar. Y eso es increíble. Y hablando de miedos, ¿a qué le tiene miedo un mago? Yo creo que el mayor miedo del mago es a fallar. Okay. Es a fallar porque de repente es como que se abre la cortina, ¿no? Se disipa el humo que está ahí para intentar sorprender a los demás. Pero yo creo que no hay que tener miedo a nada y para eso está la magia, para enfrentarte cada día a tus miedos. Yo creo que el miedo a fallar es una de las cosas que más común tenemos entre los magos. Los magos trabajan con la ilusión y con los sueños. ¿Han cambiado los sueños de tu público? En todos estos años que llevas, pues eso, como decías, en reuniones y en actuaciones para familias, ¿han cambiado los sueños de las familias o del público en general en estos últimos años? Yo creo que los sueños no cambian nunca. Todos tenemos sueños que tenemos en nuestra cabeza, que soñamos con ellos, que deseamos. Y esos sueños no han cambiado mucho, casi siempre son humanos, o sea, son los sueños principales del ser humano. Pero lo que sí que ha cambiado es la atención. Es una de las cosas que más ha cambiado y la verdad que los magos lo sufrimos bastante. Veníamos de un mundo en el que un niño se podía quedar quieto una hora mirando una cosa sin despegar la mirada de ahí, y ahora, en 3 segundos, como no le interesa, ya está otra cosa. Esto, cuando trabajaba en televisión, lo estudié mucho. ¿Cómo podíamos atrapar la atención de los niños en casa sin que de repente su hermano le dijera vamos a jugar a la Play y estuviera otra cosa, ¿no? Entonces, la atención ha cambiado vertiginosamente y esto es, para mí, algo preocupante. Con las circunstancias históricas complicadas que llevamos una temporada ya viviendo, ¿la gente crees tú que está más dispuesta o predispuesta a ilusionarse que antes? Buah, pues claro que sí, es que necesitamos más ilusión que nunca. Todas las mañanas nos despierta una noticia desastrosa, una noticia que nos hunde más que justo hace que perdamos la ilusión, ¿no? Es como perdemos la ilusión y las ganas de sentir que el ser humano es algo bello. Y todos los días como diciendo, madre mía, nos vamos cada vez más al hoyo, más profundo. Y creo que la gente busca más ilusión que nunca. Por eso, en mi caso, puedo hablar por mí mismo, he tenido más éxito que nunca, porque la gente quiere desconectar y quiere volver a ilusionarse de nuevo. ¿Los magos siempre tenéis un plan B por si algo falla? Los magos tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F y todos los que hagan falta, claro. Daos cuenta, mira, ¿queréis que os cuente un secreto de los magos? Por favor. ¿Sí? ¿Queréis saberlo? Pues resulta que los magos, esto no se lo digáis a nadie, ¿eh? No. Aquí nosotros cuatro nada más, no se escucha nadie. Voy a romper una de las reglas de la magia, voy a contaros un secreto. Es un secreto pequeñito, pero sí que es cierto que los magos vamos siempre 2 pasos por delante de lo que pasa. Básicamente porque el espectador no sabe lo que va a ocurrir.
Entonces, si de repente, por ejemplo, no tenemos una carta que se tiene que transformar de las de corazones al rey de picas, si esa carta no se transforma, si no decimos, si ahora tu carta se va a transformar en el rey de picas, eso, si no lo digo, digo, ahora tu carta se va a transformar y giro, y no es el rey de picas, es otra carta distinta, pues yo tengo otras técnicas para poder llegar ahí, pero claro, tú no sabes que esa carta se tenía que transformar. Entonces siempre voy un paso por delante y eso me permite poder solucionar cualquier problema antes de que la gente se entere que es un fallo. Y volviendo precisamente a esto que nos estabas contando y enlazándolo con tu obra Magia para Padres, esa oferta de convertirnos en el superhéroe de tus hijos por arte de magia, los padres de hoy en día cada vez tenemos menos tiempo para dedicárselo, bueno, para dedicárnoslo a nosotros mismos y por supuesto para dedicárselo a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Crees que la magia, tal y como la planteas en tu obra, puede ayudarnos a generar ese tiempo de calidad? Pues esto es exactamente por lo que hice el libro. Bueno, lo acabas de resumir perfectamente. Creo que cuando lo empecé a escribir todavía no era padre, pero sí que sigo teniendo unos sobrinos que me han demandado mucha atención y mucho tiempo. Y pues, estabas en casa y no sabías qué hacer, no sé con qué entretenerles. Y más en la pandemia, de repente tuvimos todos una crisis de se me agotan las ideas ya, que mis hijos me sobran en casa. Eso es un pensamiento terrible. Entonces empezamos a pensar de qué manera, en qué momentos también podemos hacer que nuestros hijos sientan que somos los mejores padres o las mejores madres del mundo. Y son en cualquier situación. De hecho, en el libro tengo varias situaciones, por ejemplo, cuando estás en el coche esperando a que venga alguien, ¿no? De la cola de un súper, la cola del médico. Son momentos en los que puedes pasar tiempo con tu hijo, pero en vez de estar con el móvil, de repente le puedes prestar atención. Y ese tiempo que ganas, ese tiempo de calidad que ganas, el niño lo adora. Y entonces empieza a generar ese vínculo contigo y hace que te conviertas otra vez, por si no lo eras, en el superhéroe de tus hijos. Entonces, desde ese punto de vista tan aterrizado en nuestras realidades, cualquiera puede hacer magia. Por supuesto que sí, cualquiera puede hacer magia, solo que necesita practicar. La única, y creo que el libro lo que plantea es que practiques con tus hijos, o sea, que no sea simplemente de voy a hacer una magia. El libro está hecho para que pues todas las familias puedan jugar con sus hijos a hacer magia. Y hay grandes juegos de magia, pero tampoco te voy a enseñar a hacer aparecer un helicóptero. Claro. Lo que estamos planteando es que cosas mundanas, cosas que puedes encontrar por casa, pueden ser sorprendentes. Y también vas a descubrir no solamente tu hijo contigo, que vas a generar ese vínculo, sino que vas a volver a jugar tú como adulto. Y eso es lo que va a hacer también que conectes mucho con tu hijo de nuevo. Porque la idea de tu libro no es que enseñar trucos de magia para yo practicarlos y luego plantarlos en el salón como que yo fuera la superestrella, sino aprenderlos juntos y desarrollar esas habilidades juntas, claro. Exacto, es que juntos es como se desarrolla la habilidad, porque tú a tu hijo, por ejemplo, si tiene que recortar una hoja, le puedes enseñar a tener calma, no hacer las cosas rápido, hacer las cosas que queden bien. Y eso ya es un aprendizaje que tiene. O, por ejemplo, simplemente creo que hace falta mucha disciplina. Los niños ahora mismo, bajo mi punto de vista, y cuando he visto los espectáculos, los niños están desbocados. Lo que necesitan es un poco de guía, un poco de atención. Y, por ejemplo, la magia hace que no te puedas saltar ningún paso, porque si te saltan los pasos, los trucos no salen. Entonces, a tu hijo le vas a enseñar esa disciplina, ese paso a paso, para que salgan las cosas. Y al final del libro hay un capítulo que a mí me fascina para que no solamente haga magia tu hijo o tú, sino que lo hagáis en pareja. Viene un grupo de amigos y tu hijo va a poder adivinar una palabra pensada al azar del mundo, de todas las miles y millones de palabras que hay, va a poder adivinar. Y entonces ese vínculo que se va a generar con tu hijo va a ser increíble. Y por eso creo que es un momento genial, como siempre, para que cualquiera pueda aprender magia. Borja Montón, muchas gracias por acercarnos a ese mundo mágico de la magia y sobre todo ofrecernos oportunidades para crear esa complicidad, ¿no? Porque yo creo que va de complicidad la cosa con nuestra familia en general. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a ti, hacerlo. Gracias.
En el programa de hoy queremos hacer al oyente una invitación a desarrollar nuevas habilidades en familia. Y una de las habilidades que no puede faltar es la de bajar revoluciones cuando uno va demasiado deprisa, la calma. En nuestra ayuda llega Bárbara Tobar, la psicóloga, como decíamos, del programa de televisión Hermano Mayor y una de las especialistas en ansiedad y estrés más reconocidas en nuestro país, que acaba precisamente de publicar su última obra, Mi Mundo en Calma. Bárbara, ¿cómo surge la idea de abordar la gestión de la ansiedad en los pequeños de la casa? Bueno, realmente yo creo que era un momento realmente importante para un libro de este tipo, ¿no? A raíz de todo el tema del COVID, de la pandemia, ¿no? Y del confinamiento, todos los psicólogos yo creo que nos hemos visto invadidos en las consultas, ¿no? Con casos de ansiedad, de miedos, incluso de problemas del estado de ánimo. Y era un momento muy necesario, no solamente para educar a los más pequeños acerca de cómo manejar sus miedos y su ansiedad, sino también ayudar a los padres a que se encontraran un poco más orientados acerca de las mejores pautas para apoyarlos, acompañarlos en ese camino. Una cosa que muchas veces he pensado, ¿el ritmo frenético que tiene nuestra sociedad nos genera ansiedad o estrés, o es la ansiedad imperante la que hace que nuestro mundo se acelere? Bueno, yo creo que realmente la ansiedad siempre ha sido uno de los trastornos psicológicos más frecuentes, que más han sido diagnosticados y que más han estado presentes en las consultas de los psicólogos, ¿no? Sin embargo, sí que creo que el estilo de vida que llevamos, es decir, hay un cansancio en generalizado, ¿no?, que impera en cualquier ámbito de la vida. O sea, yo noto niños que llegan a terapia cansados, adolescentes que llegan también muy estresados, claro, muy presionados. Vivimos en un mundo también muy competitivo, ¿no?, donde realmente hay mucha presión por tratar de destacar, de ser el mejor. Y todo eso invita a que haya más problemas, evidentemente, de ansiedad. Si a eso le añadimos que muchas veces los papás, ahora actualmente, estamos un poco más ausentes por temas de trabajo, estamos también muy ajetreados y muy ocupados, pues mucho de ese tiempo de ocio, de calidad compartido, también ha disminuido, que era un gran conductor de estados de bienestar y de calma en los niños, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido una serie de características que han ido cambiando a lo largo de la sociedad, que también ha invitado a que estos problemas cada vez sean más protagonistas de nuestra vida y que estemos casi, te diría, obligados a aprender a gestionarlos. Porque la ansiedad de los padres también influye en la ansiedad de los niños. Muchísimo, muchísimo. De hecho, en la mayor parte de casos, cuando tenemos niños con ansiedad, solemos tener papás que o han tenido ansiedad o tienen ansiedad. Lo mismo con el estrés, exactamente igual. O sea, la ansiedad es cierto que es, por un lado, muy hereditaria, pero también es muy aprendida a través de observación. El entorno en el que nos movemos, claro, al final nos influye muchísimo y somos seres humanos muy porosos, Que todo eso, digamos, de alguna forma se nos introyecta, ¿no?, de algún modo. Por tanto, muchos niños miedosos tienen a mamás o papás miedosos y muchos niños ansiosos tienen a papás o mamás ansiosos. Los adultos conocemos de sobra la ansiedad y el estrés, bueno, más que nada porque es quien no está sometido de alguna forma a ello, pero ¿cómo podemos explicar a nuestros hijos qué es la ansiedad? Bueno, esto es un proceso, para mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no? ¿Cómo explicar a un niño lo que es la ansiedad? Una cosa para mí muy, muy importante es hablar en tercera persona siempre de la ansiedad. Es decir, para mí es muy importante que con un niño le hablemos de, primero, que lo dibuje, ¿no? O sea, que sepa cómo siente él la ansiedad en su cuerpo, ¿no? ¿Cómo la siente? A veces te dicen que le duele la tripa o que le duele la cabeza, o a lo mejor te dice que siente pues tensión en las manos, o que se pone rojo, o que le cuesta respirar. Entonces, a través de un muñeco, que puede ser un monstruito, que puede ser un dibujo cualquiera, el niño pueda exteriorizar cómo percibe su ansiedad. A veces incluso le ponemos un nombre, ¿no?, a esa ansiedad, con lo que te aporta y la vida que te da, ¿cómo le llamarías?, ¿no? Y todo eso nos ayuda a desidentificarnos. Es decir, yo no soy ansiedad, yo tengo ansiedad. Son dos cosas muy distintas. Y hablar a un niño en tercera persona, yo no estoy enfadado contigo. A veces me enfado con tu ansiedad o con tu miedo porque me frustra que no puedas ir al campamento, que no puedas ir, pero no contigo, cariño. Yo estoy enfadado con la emoción, igual que me imagino que tú te enfadarás a veces también con esta emoción que de vez en cuando te visita, ¿no? Es importante que no sintamos que somos eso que nos da miedo, para que podamos enfrentarnos desde otro lugar a ello, ¿no?
La pandemia, los confinamientos, las propias mascarillas han influido drásticamente en el desarrollo de niños y jóvenes, hasta el punto de que uno de cada cuatro menores presenta en estos momentos síntomas depresivos o de ansiedad. En adultos, la ansiedad sin duda puede desembocar en problemas de salud, tanto mental como física. Pero ¿y en los niños? ¿Qué efectos tiene sobre un niño la ansiedad? Pues realmente lo primero que para mí es importante es aprender a identificarla. Y esto no siempre es sencillo porque la forma en que manifiesta un niño la ansiedad puede ser distinta de la de un adulto. Es decir, los niños que tienen ansiedad muchas veces lo que nos encontramos son niños, por ejemplo, con dificultad para ir al cole o que les cuesta mucho trabajo hacer casi cualquier tarea. Son niños que tienden a tener una actitud más bien evitativa ante los cambios, ante las situaciones nuevas. Parece que fuesen niños a veces que no se ilusionan abiertamente por las cosas, sino que siempre tienen el no por delante. El no quiero hacerlo, el no me apetece, todo es un no, ¿no? Todo es una resistencia a afrontar nuevos retos, nuevos entornos, cambios, planes, etcétera. Podemos encontrar, por ejemplo, sintomatología en el sueño, que les cueste conciliar el sueño, tarden mucho tiempo hasta que se duermen. Podemos encontrar sintomatología física, como decíamos, ese dolor de tripa característico o esos dolores de cabeza, ¿no?, que a veces pasan, ¿no?, también. A veces tenemos niños que en esa ansiedad son muy introspectivos, hablan poco de sus emociones, de sus sentimientos, o otros niños que, sin embargo, constantemente están hablando acerca de sus preocupaciones con sus padres para que les calmen, para que les validen, y que tú les tranquilizas, pero que a los 5 minutos, 10 minutos, vuelve otra vez a tener el mismo miedo, ¿no? Entonces, es muy desesperante muchas veces para los padres porque no entienden que un argumento racional no pueda calmar un miedo o no pueda calmar una ansiedad. Esa ansiedad, ese miedo, vuelve y vuelve cuando realmente estamos hablando de un trastorno de ansiedad. ¿Y a niños y a niñas les afecta de forma igual? Es mucho más frecuente en niñas y en mujeres en general. O sea, la ansiedad todavía sigue siendo un problema mayoritariamente femenino. Pero eso no quiere decir que hoy en día haya muchísimos niños que también tengan problemas de ansiedad. Es cierto que es más frecuente en mujeres, pues probablemente por factores que tengan que ver con rasgos de exigencia, de perfeccionismo. Claro. Somos mucho más orientadas al dar, al exigirnos, y ese tipo de circunstancias nos vulneran un poco más a la ansiedad. Este programa, nuestros oyentes principalmente pertenecen a la comunidad educativa, y cuando hablo de comunidad educativa me refiero tanto a padres como a docentes. ¿Cómo podemos explicar cómo podemos identificar tanto padres como educadores, detectar esos primeros signos de ansiedad en nuestros hijos? Más allá de, bueno, pues porque es ese mutismo o quizá esos cambios de humor, ese dolor de cabeza, pero ¿a qué detalles tendríamos que estar muy atentos? Para mí la clave fundamental, que es lo que marca una diferencia significativa, aparte de todas las señales que hemos hablado físicas, para mí es clave la evitación y el escape. Es decir, cuando empieza a haber conductas de evitación y de escape, cuando un niño deja de afrontar cosas que cotidianamente son normales para cualquier otro niño y que para él afrontarlas representa verdaderamente toda una lucha, probablemente ahí empieza ya, por un lado, a cronificarse un problema de ansiedad que se empieza a hacer más grande a través de la evitación y del escape, y bien también a mermar su calidad de vida y su capacidad de adaptarse a la realidad de lo que le demanda la vida. Esas dos claves, la evitación y el escape, yo creo que son muy importantes a tener en cuenta. ¿Y nosotros como adultos qué podemos hacer para que nuestros hijos no se vean, digamos, involucrados, no se vean contagiados de nuestras preocupaciones, de nuestro estrés, de nuestra propia ansiedad? Bueno, pues ponernos en marcha, ¿no? Es decir, yo creo que para poder ayudarnos, si tenemos ansiedad, para poder ayudar a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra propia ansiedad. Eso es como cuando intentamos decir a un hijo que no grite gritando, o cuando intentamos decir a un hijo que no diga palabrotas, cuando yo frecuentemente lo hago, ¿no? O sea, tiene que haber una coherencia. Entonces, si yo tengo ansiedad y estrés, eso es muy de mamá, ¿no? O muy de papá. Es decir, yo tengo ansiedad y estrés, pero yo aguanto, yo tiro, yo lo soporto bien, yo me lo echo a la espalda y tiro, ¿no? Pero que mi hijo no tenga, ¿no? Entonces a mi hijo le llevo al psicólogo, pero sin embargo yo estoy con ataques de ansiedad, o estoy con muchísimas preocupaciones, o con muchísima dificultad para dormir, ¿no? Entonces, seamos coherentes y seamos honestos, y cuando realmente un papá o una mamá tiene sintomatología ansiosa, evidente y observable, que normalmente para los niños, por muy pequeñitos que sean, son súper capaces de identificar esto, pongámonos en manos de un profesional a la par que nuestro hijo.
Mi mundo en calma es el título de la última obra de Bárbara Tovar, publicado por la editorial Montena. ¿Cuál es, Bárbara, el propósito de tu obra? Pues el propósito fundamental es la educación. La educación y el alivio, ambas cosas. Ah, el alivio, qué bonita palabra, ¿verdad? Alivio. Sí, y el alivio, ¿no? Y para mí era uno de los objetivos muy importantes, tanto de Cristina, que es la ilustradora, que ha hecho un trabajo espectacular, como de mi parte, era hacerlo desde la alegría. Es decir, para mí era muy importante desdramatizar el tema de la ansiedad. Creo que es importante naturalizarlo en el sentido de aproximarnos a él desde la calma, desde la tranquilidad, entendiendo qué es, comprendiendo por qué viene, cómo nos habla la ansiedad, qué cosas nos dice, ¿no?, al oído, ¿no?, y cómo nos intenta convencer de que el mundo es un lugar a veces peligroso, más de lo que realmente lo es en muchísimas ocasiones, ¿no? Cómo tratar de poner herramientas para poder manejarnos con la mente desde un lugar más constructivo, más positivo. Al final, la mente, el cuerpo, la acción, que son las tres partes, ¿no?, en las que se divide el libro, son intangibles, ¿no? Es decir, o sea, no podemos verlos con nuestros propios ojos y no podemos tocarlos muchas veces con nuestras propias manos, y eso hace que no sepamos muchas veces cómo manejarlo. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de Mi Mundo en Calma es hacer un viaje hacia el interior del niño, que aprenda a bucear en su planeta mente, en su planeta cuerpo, en su planeta acción, y que vaya dando cuenta de qué herramientas tiene a su alcance para poder manejar mucho mejor sus emociones, especialmente el miedo y la ansiedad. Es un libro práctico en el que nos encontramos con dos simpáticos guías que nos acompañan en ese viaje, Carla y Óscar. ¿A quiénes representan estos dos pequeños? Bueno, representan a tantos y tantos niños, ¿no? O sea, realmente les puse ese nombre, ¿no?, porque son el nombre de mis hijos, ¿no?, y bueno, pues fue como un poco homenaje a ellos, ¿no? Pero realmente representan a tantos y tantos niños que han pasado por mi consulta, ¿no? Lo que me han enseñado también ellos tanto a mí, ¿no?, acerca de todo el tema de la ansiedad. Son dos niños que deciden en un momento dado hacer ese viaje interior, ¿no?, y atreverse a pasear por un mapa que es bello, ¿no?, porque nos encontramos la guarida del monstruito, nos encontramos a la bruja divina, el zoo de la calma, el poblado de los gurús. Entonces es como un mapa que se abre delante de ellos, y de una forma arbitraria, no tienen por qué ir en orden, pueden ir viajando por su interior, encontrando y comprendiendo mucho mejor situaciones que les pasan también a ellos en su vida y cómo manejarlas de una mejor forma, ¿no? Siempre a través de actividades de manualidades, dinámicas, con sus manos, para que sea algo divertido, ilusionante y que alivie, ¿no?, parte de esa carga que estos niños llevan encima. Está un poco también quizá planteado como el libro de Borja, generar esos momentos íntimos de complicidad con nuestros hijos, y a la vez que les estamos ayudando a ellos a manejar, a entenderse, a manejar su ansiedad, nosotros también estamos aprendiendo las mismas estrategias. Totalmente. Cristina me decía, la ilustradora, cuando le mandaba los textos, ¿no?, para que ella pudiera hacer la ilustración, me decía: Bárbara, todo lo que estoy aprendiendo yo, es que esto me lo voy a comprar para mí, ¿no? O sea, realmente tiene un lenguaje tan sencillo y estaba tan orientado a que fuera un libro de psicología básica, ¿no? Y con básico no quiero decir poco, quiero decir las bases, ¿no?, que pudiera ayudar tanto a papás, como tú dices, adultos, como a los niños, a comprender mucho mejor este mundo. Yo creo que una de las grandes ventajas de Mi Mundo en Calma es que es un libro que se puede hacer muchas veces, que se puede empezar por el principio y terminar por el final, y que a la semana siguiente, al mes siguiente, lo vuelvas a hacer y sin embargo parezca un libro completamente distinto, ¿no? Porque el contenido de lo que lo rellenamos son de nuestras experiencias vitales, ¿no? Y eso, como van cambiando, nunca es el mismo libro. Algo que gira en torno a la obra es esa intención, no directa, pero sí implícita, de explicar al niño cómo funciona su mente, sus pensamientos, sus emociones, y sobre todo cómo reacciona su cuerpo ante todo eso que está sintiendo. ¿De qué forma le puede ayudar a aliviar la ansiedad tener esa información? Muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que para lo que está diseñada la actividad es para que ellos se vean reflejados en lo que estamos contando a través de Carla y Óscar. La idea es que ellos mismos puedan verse identificados en esos protagonistas, en esos personajes, y que vean que tienen herramientas que les permite aliviar esa sintomatología. Por ejemplo, a través del respirómetro,
que es una forma de aprender a respirar de una forma calmada, profunda y tranquila para regular los estados de ansiedad a través de posturas de yoga que hemos imitado con animales para que sea divertido, para que lo puedan practicar en casa, a través de técnicas de relajación muscular, como es la visita del zoo. Es decir, a través de actividades divertidas hemos tratado de enseñarles que su cuerpo no solamente es ese elemento que vestimos todos los días con un pantalón, una camiseta y unas zapatillas, ¿no?, sino que también tenemos que estirarlo, que tenemos que aprender a calmarlo, a respirarlo, que a veces se tensa, ¿no? Yo siempre les he dicho a los niños, ¿no?, que es muy diferente ver un espagueti que no está cocido, que está tieso, ¿no?, sí, que un espagueti que ya está cocido, que está blandito, ¿no? Pues el objetivo es que todas esas actividades les ayuden a quedarse blanditos, ¿no?, y relajados ante la tensión o la ansiedad. Mi mundo en calma, ejercicios en familia para alejar la ansiedad de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Barba Tovar, por regalarnos este ratito y sobre todo por regalarnos esta obra que creo que nos va a venir muy bien tanto a adultos como a los pequeños de la casa. Un placer. Muchas gracias. La habilidad hace referencia a una capacidad, a un talento. La palabra habilidad proviene del latín habilitatem, que significa aptitud y nos indica el poder de actuar, realizar o lograr algo. En el programa de hoy hemos descubierto otras habilidades que podemos desarrollar en familia, algunas fuera de lo común, pero no por eso menos importantes. Así, Amalia Guerrero nos invita a educar consumidores responsables y futuros adultos capaces de ahorrar y a la vez disfrutar de la vida. Nos invita a abrir la hucha para entender cómo funcionan las finanzas personales. Borja Montón ha traído al estudio sus polvos mágicos y su varita para ofrecernos estrategias a través de las cuales disfrutar de tiempo de calidad en familia para convertirnos en ese superhéroe a ojos de nuestros hijos y alumnos a través de los juegos de magia. Bárbara Tovar nos ha recordado que el estrés y la ansiedad no es solo cosa de adultos y nos ha ayudado a echar el freno a ese cohete en el que a veces nuestros pequeños se convierten. Un cohete que va tan deprisa que pasa de largo por todo lo maravilloso que tiene la vida para ofrecerles. Muchísimas gracias a Amalia Guerrero, Bárbara Tovar y Borja Montón por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los tres y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas. La motivación determina lo que se hace y la actitud cuánto de bien se hace. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.